Hola, ¿qué tal? Soy Trevor Hagen. Bienvenido a Beyond Transmission, un lugar para el crecimiento espiritual y personal, donde viajamos por todo el mundo juntos y exploramos temas desde la filosofía hasta la teología y más allá. Si te gusta este video, por favor, suscríbete y siéntete libre de dejar cualquier pregunta o comentario a continuación con respecto a este tema. Bueno, hoy estamos en las hermosas islas de Hawái de nuevo y quería hablar hoy sobre cómo tomar control de nuestras vidas siendo un maestro de nuestras rutinas diarias. Lo que voy a compartir con ustedes no es algo conceptual. ¡Wow! ¿Vieron esto? ¿Pájaro? Pero es algo que realmente me ha devuelto la vida. Algunas cosas simples que se puede hacer para sentirte más poderoso, seguro y completo de nuevo. Primero, hay que comprender que los primeros pensamientos que tienes cuando te despiertas por la mañana y los últimos pensamientos que tienes antes de dormirte determinarán tu vida. Punto. Esos breves momentos son realmente de oro y deberías protegerlos con tu vida. Hay que preguntarte qué es lo primero que hago en la mañana y lo último que hago antes de ir a la cama. ¿En qué está pensando mi mente? Para la mayoría de las personas, se están despertando en un estado instantáneamente reactivo. Y eso no es gracias a los celulares. La mayoría de nosotros usamos nuestros teléfonos como despertadores. Y bueno, cuando nos bocamos en la mañana para apagarlo, automáticamente estamos viendo llamadas perdidas, mensajes por texto, correos electrónicos, noticias, de malas noticias usualmente. Y eso nos pone al instante en un estado de miedo o ansiedad, o nos pone más defensivo. Y esto no es la forma de tener control de tu vida. Es realmente simple. Tú tomarás control de tu vida o alguien más lo va a hacer. Algo más que se puede hacer para recuperar el control, si deseas usar tu teléfono como alarma o quizás llamadas de emergencia, es poner tu teléfono en modo avión, o por lo menos no molestar, y comprometerte a no mirar tu teléfono o la tele durante la primera hora que estás despierto. Esta hora es para ti. Y si sientes que no tienes una hora de sobra, entonces es hora de priorizar tu vida de una manera que te permita recuperarla, porque esta es tuya. Y notarás que las personas más exitosas del planeta, tan ocupadas como están, respetan esto y tienen una rutina sólida. Ahora, durante tu hora deberías ser muy estratégico con lo que permites entrar en tu mente. Entre esta hora vas a elegir tu estado en qué quieres estar para todo el día. Yo comienzo con un vaso de agua con limón y 20 minutos de meditación. De ahí tomo otros 20 minutos para hacer ejercicio, yoga, algo físico, dándome otros 20 para anotar mis metas o objetivos para el día. Eso es divido en tres cajas. Lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer y lo que quiero hacer. Después, depende de ti, pero normalmente enciendo el teléfono en ese momento recién mientras tomo mi desayuno y me preparo para el día. Eso es lo que yo hago, pero lo más importante es que te estés enfocando en mantener tu mente en un estado proactivo y positivo, protegiendo todo lo que entra en tu mente antes de permitir que las tensiones del mundo exterior te golpeen. Ahora, tu rutina antes de dormirte es tan importante como la mañana, porque tu vida está compuesta de lo que más piensas. Y lo que sucede durante las 8 horas, más o menos, mientras te duermes, es lo que queda en tu mente justo antes de que te duermes, obviamente. Así que si te acuestas con ansiedad, pensando en todo lo que salió mal en tu día anterior, o en todas las cosas que tienes que hacer, y lidiar mañana, vas a despertar con la misma porquería, solo para repetir todo de nuevo como ciclos. Tu mente absolutamente creará más y más de lo que lo alimentas. Así que los últimos 30 minutos, más o menos, antes de dormirte, son tan importantes, sino más importantes,
para proteger que por la mañana. Mi rutina nocturna es bastante simple. De nuevo medito durante 20 minutos más o menos y luego escribo en mi diario de gratitud. Sé que eso puede sonar un poquito cursi, especialmente si nunca lo habías hecho, pero irte a dormir con gratitud es una de las emociones más poderosas que puedes evocar para atraer aún más de lo que ya estás agradecido en tu vida. Cuanto más te concentres en la gratitud, más desbordarás porque aparecerán en tu vida más y más cosas de qué estar agradecido. Hablaré más detalladamente sobre este tema en mi video sobre cómo atraer lo que quieres en tu vida. Pero lo más importante aquí es crear una rutina matutina y nocturna que coloque tu mente en un estado de amor en lugar de miedo y gratitud en vez de ansiedad. Mientras recuperas este control, solo observas cómo va cambiando tu vida. Espero que esto sea alguna ayuda para ti. Gracias de nuevo por mirar. Mantente curioso y nos veremos pronto.